Buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí en España, como pudieron ver, me estoy dando rápido una manito de gato. Hoy quiero hacer un videito de limpieza súper extrema. Quiero aprovechar el día de hoy para limpiar todo, todo súper bien. Voy a estar empezando por la cocina, que hay un reguero horrible que ustedes ni se imaginan. Quiero estar rodando lo que es la estufa para limpiar todo lo que hay atrás, que hace rato, pero meses que yo no hago esa limpieza. Así que voy a estar sacando todos los productos que tenga ahí de limpieza para ponerme en acción. Quiero también cambiar lo que es el comedor. Está hacia lo largo, quiero ponerlo así. Cambiar un poquito, no sé si después pase para la sala y mueva los muebles, no sé bien todavía. Y de ahí voy a venir para acá, para el baño, para limpiar este baño y después el otro. Así que el video de hoy va a ser todo limpieza y una limpieza súper extrema. Yo me imagino que esa cocina ahí debe estar sucia porque, como les dije, hace rato, pero rato que no la limpio. Me estoy dando una manito de gato así simple. Miren, todavía tengo esa marca ahí que no se me quita absolutamente con nada. Espero que a pasar de los meses se me siga quitando. No sé, se me aclare, no sé. Me estoy echando ahora cremita en la cara. Hacerme las cejas un poquito aquí de lipstick, que lo tengo un poquito reseco los labios, y perfumito para ponerme en acción. Aquí todo el mundo está despierto ya. Kiki anda por ahí viendo los muñequitos, pero bueno, estuve sacando una carne, un picadillo, que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy, si Dios permite, pero después que yo limpie toda la cocina, que haga toda la limpieza aquí. Así que por favor, quédense aquí. Bueno, ahora sí, me voy a presentar porque se me había olvidado. Yo soy Lili, por si no me conoces, soy cubana 100%. Vivo aquí en el extranjero hace aproximadamente ya 16 años. Si no me equivoco, si no, le voy a estar dejando exactamente los años que llevo aquí. Bueno, sin más, vamos a comenzar con este videito del día de hoy. Besitos y no se muevan para otro canal. Ustedes, mira, ni cambien, quédense aquí. Un corte comercial que enseguida regresamos. Mire, de lejito para que ni se me asuste. Mire cómo está esa cocina virada al revés. Pero ahora en un 2x3 nos vamos a poner en acción a limpiar todo eso que está ahí. Vamos a comenzar. Voy a estar moviendo todas estas cosas que tengo aquí. Lo que es la sal, azúcar, café, para que me sea más fácil limpiarlo todo. Porque quiero dejarlo súper, súper limpio. Que estaba sucio de lo que cocinamos ayer. Así que vamos a comenzar. Mira que traté de buscar un pomito igual que este blanco, de que dice vinagre, para echar el aceite, pero no, es tan disparejo, pero es funcional. Como tengo todo lo demás blanco, me hubiese gustado que lo del aceite fuera blanco, pero no lo había encontrado. Vamos a mover esta piedra y vamos a comenzar. ¿Qué voy a estar utilizando? Se active todo y voy a estar con jabón limpiando este lado aquí, y después que ya esta lo tenga limpia, lo voy a mover y limpiar lo que es la parte de atrás, que sé que debe estar súper sucio. Bueno, ya quedó limpio, voy a estar moviéndolo para barrer y limpiar lo de ahí atrás. Miren esto, miren cómo está eso ahí, sucio, pero ahora vamos a estar dejándolo súper limpio. Bueno, mis corazones de melocotones, espero que este videito les esté gustando mucho. Recuerden regalarme su like para que me ayuden mucho. Pueden compartir este videito. Bueno, hice este video con el propósito de motivarlas a ustedes también a limpiar. No quiero decir que no limpien su casita, pero sino como un video motivador. Ya limpié lo que es la parte de adentro de los gabinetes también, donde va el fogón. Aquí estoy limpiando el piso, porque como frecuentemente no se limpia ahí atrás, pero bueno.
Listo, chicas, mire, ya la cocina está todo limpio, recogido. Solo esperar a que se escurra esas cositas que tengo ahí, que la veo ahora mismo. Y ya. Y después lo que toca ahora es el comedor y el baño. Cuando ya termine todo, sí voy a estar limpiando lo que es el piso, que el piso sí está sucio, como pueden ver. Pero bueno, por lo menos la cocina ya está lista. Bueno, mis chicas, les comento que como muchas ya se han dado cuenta, mi canal está monetizado, gracias a Dios, con mucho esfuerzo lo pudimos lograr. Les cuento que resulta y resalta de que ya le estoy poniendo comerciales a los videos. Sé que hay algunas personitas que no le gustan ver los comerciales, pero bueno, todas necesitamos buscar beneficios para nuestro canal y yo decidí ponerle comerciales. Las quiero mucho, gracias por todo su apoyo. Sin ustedes yo no hubiese logrado monetizar mi canal. Las quiero mucho, después les voy a estar haciendo un videito cómo fue toda la emoción y todos los pasos que tuve que hacer aquí en el canal. Y así estuvo quedando la mesa del comedor, de verdad que me gustó. Déjenme ustedes en los comentarios si les gustó así de esta forma que la estuve poniendo. Ahora voy a estar pasando rapidito para el baño porque no quiero que este video se me haga muy largo para ustedes. Llegamos a la parte del baño. Siempre me gusta quitar todas las cositas que tengo aquí en el baño para que se me sea más fácil limpiar. Le he hecho mis sprays, los que siempre uso. Limpio bien los espejos, porque ustedes saben que a veces cuando nos lavamos la boca y más bien los hombres siempre salpica en el espejo. Ya una vez todo limpio aquí, paso para lo que es el área de la bañadera, que en sí no estaba tan sucia hoy, pero había que limpiarla también. Recojo todos los productos que uso yo y mi esposo, el champú, el acondicionador, el jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usamos todos en casita. Y ahí, como pueden apreciar, el baño no está. Mira, esos juguetes, lo que estoy recogiendo ahí, que Cristian a la hora de bañarse, él necesita llevar todos sus juguetes para el baño. Y siempre hay tremendo reguero. Ya aquí estoy limpiando lo que son los cristales. Lo limpio con Windex, ya que se le quedan como las marquitas de agua. Creo que por ahí cuando estoy pasando se puede ver. Bueno, limpio bien los cristales. Como les dije ahorita, el baño no estaba tan sucio. Siempre me gusta mantenerlo bien limpiecito. Y ya uso los productos regulares, lo que otros han visto en otros canales. Espero, como les dije ahorita, que este videito les esté gustando mucho. Gracias por acompañarme hasta aquí, hasta casi el final ya del video. Un videito de limpieza para motivarlas y motivarme yo también a limpiar la casa. Las quiero mucho, estoy súper, súper agradecida con todas ustedes por todo el apoyo que siempre me han brindado, se los digo en todos los videos. Soy una persona muy agradecida y sin ustedes no hubiese llegado hasta acá, hasta donde vamos. Y sé que vamos a seguir creciendo y cositas buenas para ustedes también. Bueno, como este videito lo van a estar viendo el día domingo, quiero aprovecharle para felicitar a todos los padres. Feliz Día del Padre, pero también para felicitar a esas madres que son madres solteras, que han sabido salir adelante con sus hijos, ellas solitas, que son unas madres bien, bien, ya ustedes saben, con los pantalones bien puestos, que no han necesitado de tener un hombre a su lado para sacar a sus hijos adelante. Muchas felicidades. Ellas también se lo merecen porque son madres y padres. Y recuerden que padre no es el que hace, sino el que cría. Y muchas felicidades también para esos super padres. Muchas felicidades para mi esposo, para mi papá, para mis hermanos en el Día del Padre. Los quiero mucho. Gracias por ser como son, maravillosos y las mejores personas del mundo. Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. Thank you.
Bueno, ya una vez el baño todo limpio, vuelvo a poner mi plantica aquí para adornar un poquito el baño. Lo que es el cepillo, la pasta, todo lo que siempre tengo aquí a mano. Mi crema que uso todos los días, que se la recomiendo, que es la que le enseño a principio del video. Y listo. Ya por acá, todo limpio. El baño en sí no estaba tan sucio. Fue una pasadita así rápido. Uy, ya todo listo por acá. Y aquí estoy yo, destruida, pero aquí, a pie del cañón. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir a ver si terminamos dejando la casita bien limpia y recogida el día de hoy para hacer mañana seguir grabando contenido. Que lo que se viene es cosa buena y grande. Bueno, mis chicas, hemos llegado al final ya del video. Como pueden ver, me di un baño. Miren, casa limpia, pues vamos a coger calle. Ya todo está limpio, todo está recogido. Son las 2 y 11 de la tarde. Así que nos merecemos salir, aunque sea dar una vueltecita por ahí, por las tiendas. Bueno, tenemos pensado ir al centro comercial. No sé si grabarles, pero va a ser otro video aparte, no de este, porque este hoy solamente ha sido cosas de limpieza. Que di tremenda limpieza lo que fue la cocina. Bueno, ustedes vieron todo lo que estuve haciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, hasta el final de este videito. Las quiero mucho, súper agradecida con todas ustedes por escoger mi canal y darle play. Gracias y nos vemos en otro próximo videito. Besitos y bendiciones, que Dios me las bendiga a todas. Hoy, mañana y siempre. Adiós, chao.